Bueno, y como pudimos ver al final del unboxing, teníamos un montón de cajitas blancas y pues no mostré lo que había porque quería dar una pequeña y rápida explicación de este producto. Acá tenemos dos cubos, los dos son 3x3 y uno va a ser edición limitada, lo vamos a sacar nada más para este pedido, y el otro va a estar disponible, yo espero que de aquí hasta siempre. Va a ser el mejor cubo en relación precio-calidad. Y pues nada, vamos a abrir este de acá primero. Vamos a ver qué trae. Como dije, es un 3x3. Este es con sus colores: azul, naranja, verde, rojo, amarillo. Y en la cara blanca tenemos el logo de CubeShop SB. Este es el cubo que va a estar en edición limitada cuando se terminen los que traes este pedido. Ya no van a haber más, así que si quieren tener uno para colección, escriban rápido porque tampoco hay tantos. Y bueno, pues este no es un cubo legal para competencia, entonces por ese motivo va a quedar como edición limitada y colección nada más. Y vamos a ver, en este lado tenemos la versión legal para competencia. Como les dije, es un cubo muy bueno. Naranja, blanco, rojo, amarillo, verde, azul, como cualquier cubo. Y pues acá tenemos el logo de CubeShop SB en el centro. Y pues para que tengamos un punto de comparación, este es mi main, es un Tornado B2. Y pues acá tenemos el cubo de CubeShop SB. El giro es súper suave, se puede hacer con un dedo fácilmente. Cuestión de corte de esquina, pues no es demasiado, se puede forzar un poco. Y como lo dije, este es un cubo accesible, para que puedan iniciar con esto de los cubos y que tengan el loguito de CubeShop SB. No soy el cubero más rápido, pero vamos a hacer un pequeño demo de que realmente no es un cubo malo. Vamos a mezclar ambos. Y acá tenemos ambos cubos mezclados. Vamos a usar este timer para tomar el tiempo. Una aclaración rápida es que pues yo no soy ni tan rápido y pues estoy detrás del trípode con la cámara, entonces pues eso también afecta un poco los tiempos. Vamos a hacer primero la resolución con el cubo, con mi main, con el Tornado, y luego vamos a hacerlo con este cubo para que vean que la diferencia de movimiento no es tanta. Y como vieron, pues justo lo acabo de sacar de la caja. Cosas que pues sí dejar en claro, ¿verdad? No es un cubo magnético, es un cubo estándar. Es básicamente un cubo inicial para cualquier persona que está empezando. Pues que tenga un cubo bueno, ¿verdad? Porque va a ser mil veces superior a pues lo que podemos encontrar en la calle o en una tienda que no es dedicada a los cubos. Tenemos 20 segundos con el Tornado y vamos con el cubo de CubeShop. Y 76, la solución fue muy distinta en los dos, pero pues acá queda este cubo. Como les dije, vamos a tener este disponible, yo espero, siempre. Vamos a hacer un restock siempre que sea necesario, y el cubo con el logo completo sí va a estar como edición de tiempo limitado. Así que pues gracias por ver el video, y quedan en la descripción todos los enlaces de tanto el catálogo como las redes de la tienda. Y muchas gracias. Chao.